30%, si le va bien, porque aquí en Bonao no hay empleo por él, aquí en Bonao hay delincuencia por él, aquí en Bonao están los servicios de salud en pésima calidad por él. Y yo le digo aquí a este pueblo que haga un compromiso solemne de traer trabajo para las mujeres y para la juventud. Y a las mujeres que apenas les da con el bono de solidaridad 825 pesitos, yo lo voy a llevar a 1.650 pesos. Porque en el gobierno nuestro de Carolina y del PRM, no va a haber corrupción, va a haber buena administración, no va a haber dispendio, y cada centavo del gobierno se le va a devolver a la gente. Y en este Bonao siempre que fue pujante de gente buena, emprendedora, trabajadora, vamos a crear una verdadera máquina de empleo para disminuir el desempleo a su mínima expresión. Hoy va a ser un día histórico en nuestra provincia. Primero, porque Dios está de nuestro lado. Segundo lugar, porque hay un pueblo con hambre de cambios. Y en tercer lugar, porque tenemos al próximo presidente de la República, don Luis Abinader. A mi papá, Hipólito Mejía. Siempre me ha distinguido y siempre ha tenido apoyo para este humilde servidor y para todo este pueblo. Hoy le vamos a dar un capuy no te abaje a la gente del gobierno. Los bonaeros por primera vez van a carabanear bailando, porque esta tarde estaremos todo el trayecto bailando merenguito y bachaticas. Si Luis Abinader quería ver un pueblo entregado a un candidato, hoy empieza la hora. Luis, aquí está tu pueblo y hoy